Estados Unidos atención mueve ficha Estados Unidos mueve ficha para acorralar la dictadura de Nicolás Maduro dice la victoria electoral de Trump amaga con endurecer la posición de Washington sobre todo después de que eligiera al senador Marco Rubio, de origen cubano, como futuro jefe de la diplomacia, según expertos. Estados Unidos mueve ficha para estrechar el cerco sobre el dictador venezolano Nicolás Maduro con un proyecto de ley que prohíbe firmar contratos, como hemos dicho antes, con empresas que realicen negocios con cualquier gobierno de este país no reconocido por Estados Unidos. Es el principio de fin. O sea, esta dictadura cutre comunista de Venezuela que vaya contando los días, que esto se ha acabado. y también esa oposición eh, ambigua colaboracionista que de, en un momento determinado, tan le dice, vamos a hacer una intervención y dicen que no, que ellos se encargan. que se acabó, que se acabó de, de, de aprovecharse del pueblo venezolano. que ha llegado al final. que ha llegado al final. que tiene que llegar la dignidad a venezuela. y estos Politicastros de tercera, que unos y otros han hecho que la gente en Venezuela esté comiendo del cubo de la basura. Que ya está bien, que ya está bien, que la gente se merece otra cosa, señor Magán. Sin duda, la dignidad, como bien dices, llegará a Venezuela en el momento que llegue la libertad. La libertad que tanto ansias. Sí, eh, eh, recordemos que tenemos a más de 7 millones, cerca de 8 millones de personas fuera de su, de su país a consecuencia de la, de, del desastre que ha ocasionado este régimen comunista, que ha llevado a uno de los países más ricos del mundo y, más, y, y una de las primeras potencias de Iberoamérica a ser un país eh, en bancarrota permanente y con los niveles de violencia que ahora se han mitigado un poco a, a niveles des, absolutamente desbordados. Lo que tú decías, Jesús Ángel, es muy interesante. Marco Rubio, si se confirma como el... El secretario de Estado, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de la eh, Administración Trump, va a ser muy beligerante. Es un cubano, senador en Florida y un hombre que siempre ha estado en la, en la, en la primera línea de fuego, en la primera trinchera de combate contra el comunismo en Cuba y contra los regímenes procubanos y, y, y pseudocubanos que hay en Iberoamérica. Yo creo que eso es un paso eh, importantísimo y espero que en los muchos frentes que va a tener abiertos en los primeros meses de mandato, dato del Gobierno del señor Trump una de estas una de estas líneas de actuación sean absolutamente, absolutamente prioritarias. Necesitamos a una Venezuela libre y tenemos que estar permanentemente gritando a través de los medios de comunicación, a los medios de comunicación libres como es este, como es el Distrito TV, que tenemos que conquistar nuevamente la dignidad a través de la libertad en Venezuela.